Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal. Hoy en nuestro quinto conversatorio que hemos llamado de la pintura a la escena. Como pueden ver, estoy aquí acompañado de Gabriela, otro miembro muy importante de la TDA. Y para empezar, vamos a hablarles un poquito de la TDA. La TDA es una agrupación de técnicos y diseñadores de iluminación artística en Bolivia. El objetivo es compartir experiencias, saberes y las formas de trabajo con una mirada de mejorar entre todos, de avanzar entre todos, de hacer una comunidad de técnicos que se vaya apoyando entre ellos. Luego, en el transcurso de todos estos conversatorios y webinars que tenemos planificados para compartir con ustedes, vamos a ir desarrollando toda la programación y planificación que vamos teniendo a mediano y a largo plazo. Entonces, eso es la TDA. Comenzamos esta noche. Comentarles que el sábado hemos tenido un webinar sobre seguridad con Alain Giraud, docente de la ENSAT de Lyon, en Francia, que nos ha hablado de la base de la seguridad. Nosotros queremos darle continuidad a este ciclo, le podemos llamar, de webinars de seguridad. Y el próximo sábado tenemos a Miguel Ángel Portugal, que es un bombero boliviano, instructor de bomberos, que tiene mucha experiencia en el trabajo en espectáculos. Entonces creo que él nos va a poder complementar la información en términos de cuál es la normativa que hay en Bolivia para seguridad de espectáculos. Bueno, de hecho no existe, pero ¿cómo se trabaja en Bolivia? Aprovecho para comentarles que uno de los planes a mediano plazo que tenemos en la TDA es generar eso, es generar un protocolo, un manual, ojalá una legislación en seguridad de espectáculos, ¿no? Creemos que es fundamental para no solo para el técnico o el artista, sino principalmente para el público. Entonces, pues desde ya quedan invitados al webinar del sábado, 10 de la mañana, como cada sábado. Y para el siguiente miércoles, pues ya casi cerrando este nuestro primer ciclo, vamos a tener invitados de lujo, vamos a tener al Teatro de los Andes, que nos va a hablar de sus formas de creación respecto a la iluminación, por supuesto. Entonces, tampoco se lo pierdan a la misma hora que ahora, ¿no? 7:30 de la noche, vamos a tener el placer de tener a Alice, a Gonzalo y a Lucas con nosotros. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a comenzar presentando un poco el conversatorio de hoy. Es el tema que hemos elegido, es de la pintura a la escena. Creemos que es un tema muy, muy interesante, muy rico para hablar desde la iluminación, como iluminadores. Y entonces este tema lo vamos a desarrollar a dos. Lo vamos a desarrollar Gabriela Tapia, que está conmigo acá en su pantalla, y pues yo. Para empezar, vamos a pedirle a Gabriela que se presente, que nos cuente un poco de ella, para que todos la podamos conocer y ver un poquito del trabajo que hace. Gabriela, por favor. Buenas noches. Buenas noches, hola Mario, un saludo hasta allá. Igualmente, un saludo a todos los que están conectados, a los que se van conectando, a todos y todas. Es muy lindo saber que hay gente que nos está siguiendo. Hace poco tenemos ya más de 500 personas que siguen la página, lo cual ha sido muy lindo porque es un proyecto de técnicos y diseñadores en iluminación artística reciente, ¿no? Y es muy lindo ver que hay muchas personas interesadas en todo esto. Bueno, yo soy Gabriela Tapia, ya lo ha dicho Mario. Tengo formación en las artes escénicas, estuve en la Escuela Nacional de Teatro, como la mayoría de los artistas escénicos de Bolivia. Y ahí en la Escuela de Teatro pude tener un acercamiento con la escenotecnia, con Marcelo Sosa principalmente, que de un taller, pero yo al taller ese no asistí tanto. Tengo que ser sincera. Sí, porque uno anda a veces en otras, ¿no? Entonces yo al taller casi no asistí, pero luego él siguió un proceso y una tarde que no tenía mucho que hacer, me acuerdo, dije, va, ¿qué están haciendo acá en el teatro? Y me quedé. Y a partir de ahí, en la parte escenotécnica, como que me encontré,
un amor extraño con esta parte de backstage en el teatro, y desde ahí como que no paré. Ese fue como mis inicios. Y bueno, luego en mi experiencia como diseñadora de iluminación, gracias también a la escuela y a los intercambios docentes que tienen, tuve la oportunidad de conocer a muchos maestros del exterior, sobre todo de Francia, maestros con los que además logré formar como una amistad, son muy muy queridos para mí. Justamente el sábado pasado estuvo Alain, y la otra persona es Philippe Loche, que es alguien de quien he aprendido muchísimas cosas, muchísimas, y siempre me ha alentado, ¿no? Gracias a él, el año pasado pude hacer un intercambio justamente en la ENSAT en Lyon, y unos cursos de especialización en iluminación escénica precisamente. Y bueno, esto ha sido mi última experiencia, digamos, formativa dentro de esta área. Además, bueno, soy actriz, intérprete de danza, y vengo trabajando haciendo el diseño de iluminación ya hace unos cuantos años atrás, tampoco tantos, como unos 5, todavía no soy tan mayor, pero ahí vamos. Entonces voy a compartirles ahora unas fotos mientras les hablo un poco de lo que he hecho como diseñadora, así nos conocemos ya desde lo laboral. Sobre todo he logrado trabajar, o me he enfocado mucho más en la danza. He trabajado con algunos grupos. Esta, por ejemplo, esta imagen es de una de las primeras obras en las que pude hacer diseño de iluminación como tal, que fue con Fases de la compañía de danza y bajo la dirección coreográfica de Miguel Marín. La obra era Barroco Tuni, y yo siento que con esta obra fue una de las primeras obras con las que pude realmente aplicar todos los conceptos o el desarrollar el trabajo de diseño como tal, al trabajar con el coreógrafo desde la concepción, desde cómo se crean las cosas, y entender un poco cuál es ese mi lenguaje, cómo yo puedo hablar desde la luz como artista, ¿no? Ahí podemos la siguiente foto, que es de la misma obra. Era muy interesante para mí, además, porque, bueno, a mí me gusta mucho el arte visual, y de pronto me encontré con obras en las que podía entender cómo transponer esto. Por eso también el acercamiento un poco con este conversatorio, y el título y todo el concepto un poco ya lo daba, ¿no? Barroco Tuni. Entonces había mucho de intentar traslucir o transponer lo que es la estética del barroco desde los vestuarios. Los vestuarios eran bien cargados de texturas, la iluminación igual, y todo lo tuning, lo que serían los muchos, muchos colores, transposición de cosas y todo. No sé, fue muy, muy divertido trabajar en esa obra, además un grupo muy lindo. Esta otra es de una obra que dirigí, que fue además una obra con la que hice mi proyecto de grado en la Escuela de Teatro, que es mi muñequita La Farsa, una obra en la que trabajé mucho el claroscuro, porque sentía desde la dirección y como creadora de iluminación luego, que el claroscuro me aportaba mucho a la composición escénica y a las texturas que quería trabajar de esta obra, que era muy escondida, de muchos secretos, de pocas cosas que se develaban, de, además la obra está escrita como una secuencia de cuadros, entonces fue un poco como mucha, mucha guía, ¿no? Y además, bueno, y claro, oscuro tal vez veremos más adelante, pero es una de mis corrientes artísticas favoritas, sí, mucho, 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 y creo que meto un poco de todo eso en todos mis trabajos. Como diseñadora, algo que me gusta mucho, además, trabajar, y es así igual que el claroscuro, es el juego con las sombras. Este es un video bastante corto de unos efectos que estábamos buscando para una producción audiovisual con unos bailarines, en el que me gustó mucho el juego de la iluminación con las sombras y lo que se proyectaban. Justamente este efecto fue muy, muy lindo, que logramos además con un trabajo con la cámara, ¿no? No es ninguna proyección, no es un mapping, simplemente es la sombra con un reflector de la bailarina. Eso, ¿qué más tengo para compartirles? Ah, bueno, esta es otra foto de otra obra que es Contrato de Género, igual de danza, en la que pueden ver que, bueno, claramente tengo mucho de claroscuro, es como una de esas cosas que me encanta utilizar.
Más adelante vamos a ver más fotos de estas obras, de este mi trabajo. Y bueno, nada, ahora va a darle un poco de espacio también a Mario, no quiero acaparar todo. La idea sería que Mario, ahora tú nos puedas comentar un poco de qué es lo que tú haces como diseñador, que te presentes y nos muestres un poco también lo que tú haces y te podamos conocer. Con todo gusto, Gaby. Bueno, yo soy Mario Aguirre Pereira. Mi recorrido es un poco diferente porque cuando yo he empezado a hacer teatro no había escuela de teatro en Bolivia. Y entonces hemos empezado con el Marcelo ahí con el Shu en el búnker a trabajar. Hemos hecho nuestro último refugio. Lamentablemente hay muchas imágenes que no me quedan, que no las tengo. Y a esta altura puedo decir, es una verdadera lástima, porque valoro mucho ese trabajo inicial, donde hemos construido desde el reflector. No teníamos el reflector y entonces, nada, latas de leche, sockets, focos, cables y vamos a construirlos. Entonces el proceso ha ido desde ahí, a partir de ahí empezar a investigar. Realmente en el búnker teníamos prácticamente un laboratorio de iluminación. Entonces, hemos empezado así, hemos empezado, ¿qué año era? 1999. Sí, exactamente. Luego, la formación en esa época, pues era tomar el taller de quien llegue, ¿no? Y hemos arrancado con un primer taller con El vientre de la ballena, una obra que llegaba de Francia. Eric Priano, el diseñador de iluminación que llegó, el técnico, pues, y hemos trabajado en esa época, decíamos, Marcelo hace el sonido, yo hago la luz. Entonces, como que hemos empezado a especializarnos un poco en eso. Y bueno, hemos empezado así. A partir de ahí, yo me he concentrado mucho en trabajar iluminación con diferentes grupos de teatro, entre amateur, profesional. Luego he empezado a trabajar en danza. Eso me ha abierto un universo muy interesante. Voy a empezar a compartirles algunas imágenes que, bueno, no son obras, no son espectáculos necesariamente, pero hacen un poco la referencia de lo que estoy comentándoles. Por ejemplo, esta es la cabina del Teatro Municipal en aquellos años, con una consola manual y vean el monitor de la computadora, porque estaba empezando a utilizarse la tecnología. Entonces, era muy interesante, ¿no? Trabajar era como manejar un avión, esa consola realmente es algo que me generaba mucho placer hacerlo, ¿no? Ya cuando lo tengamos, Antonio Cava nos va a explicar a detalle cómo era esa consola. Luego, he trabajado, tenía experiencias con musicales, por ejemplo, de esa época, se hizo una versión del Moulin Rouge. Es una de las pocas fotos que me queda de los primeros diseños que he podido trabajar en aquella época, siempre tratando de dar fuentes de luz diferentes, nuevas. Aquí tengo la consola nueva del Municipal, esta debe ser unos 10, 15 años después. Obviamente se ve el progreso tecnológico que ha habido, entonces solo referencial. Y bueno, yo estoy ya. Ya tengo veintitantos años haciendo iluminación y ya hace 5 años que estoy viviendo en Francia, en París, donde tengo la suerte de trabajar como regisor en el Teatro L'Épée de Bois. Es un teatro realmente hermoso que pues paso a mostrárselos un poquito, ¿no? Es la sala, es una de las salas, la sala mediana, vamos a decir. Aquí atrás hay una otra sala mucho más grande, es una sala de piedra. Esta es una sala solo de madera. El teatro realmente es precioso. Esta es la sala, es de hecho una panorámica de la sala. Ahí están sus butacas, ese es el escenario. Tiene esta estructura que permite una puesta pues, antigua. Este es el foyer, ¿no? Que tiene estas gradas, segundos niveles. Aquí está la sala en pie, aquí hay una sala pequeña. Son tres salas que toca trabajar. Esta es la pequeña. Es como un teatrito de cámara.
también en madera, también muy acogedor. Realmente es un teatro precioso y pues soy un afortunado de poder trabajar en una sala así. Esta es el día que tocaba Piraí. Piraí Vaca tocaba, daba un concierto. Ahí está su guitarra y ahí estoy yo antes, ya ultimando detalles antes de la función. Entonces, bueno, como presentación, tengo este material a mostrarles. Como les digo, referencial, luego habrá tiempo de mostrar un poco el material lumínico que he acumulado. Repito, para este conversatorio, para mí ha sido muy triste no tener tanto material de iluminación. ¿Por qué? Me di cuenta de una cosa. Uno hace la luz, está en la consola, está concentrado, ni se le ocurre sacar una foto. Y luego, como el teatro es efímero, la escena es efímera, pues el espectáculo se acaba, desvanece y la perdiste y no se va a repetir más. Y bueno, quedará en tu recuerdo y ojalá en el recuerdo del público, ¿no? Entonces, bueno, pienso que las presentaciones están hechas y podemos continuar, ya entrar en materia, ¿no? Gaby, a ver, ¿por qué hemos puesto de la pintura a la escena? ¿Qué nos dice eso? ¿De qué estamos hablando? Bueno, creo que esto surgió de algunas charlas que tuvimos, ¿no?, dentro del grupo, y veíamos como la importancia, varias cosas. Por un lado, queríamos compartir un poco la experiencia que logré hacer allá en Lanzad en Lyon, y por otro lado, queríamos también entender y poder dar a conocer que uno a veces, no sé, viste cuando los directores o el público dicen muy poquita luz, pero tú dices, no es pues muy poquita luz, la luz está creada desde una concepción que tiene que ver con una intención de cómo quiero mostrar, cómo quiero develar, y mejor que eso, que explicarlo, una buena forma de explicarlo es mostrando pinturas y mostrando que también hay unas formas de crear. Y entonces vimos que era importante poder hablar de esto, además de que, bueno, como la iluminación escénica viene a ser también una forma de arte, digámoslo, visual, arte viva, también tiene mucho de las artes visuales que recibe afluencia. Entonces, la idea es eso, entender qué aspectos de las artes visuales, de la pintura, nos son útiles como diseñadores. Tal vez no vaya a ser la forma de todos, pero sí que es un mecanismo muy interesante de entender la iluminación, de analizar la iluminación, de concebir la iluminación, que luego nos puede servir para recrear algunas imágenes, ¿no? En ese sentido, volviendo a esto del taller que yo había tomado, les quería compartir un poco las imágenes justamente del trabajo que realicé allá, que era un taller bastante específico, que tal vez más adelante habíamos hablado de poder hacer, ¿no?, un webinar donde yo pueda compartirles realmente todos los pormenores de este taller a los que estén interesados en tomarlo, ¿no? En este taller nosotros habíamos elegido con el grupo con el que estuve trabajando, que era el tercer año, ciertos cuadros. Cuadros con fuentes de luz natural y un cuadro con fuente de luz artificial. Habíamos elegido este autorretrato de Dalí a Gala para analizar la iluminación. Entonces, con este cuadro uno normalmente lo que hace es pensar todas las fuentes de la luz, todos los aspectos de la iluminación, y el trabajo de ese taller es recrearlo en escena tal cual, logrando que visualmente se pueda ver lo más parecido posible. Entonces nosotros lo que logramos fue esto, que fue un taller así desde la construcción escenográfica, desde pensar cómo lograr la iluminación, cómo lograr todos los detalles, por ejemplo en la ventana, ver cómo colocar esa sombra de las montañas, que podemos ver que en el primer cuadro también hay, al lado izquierdo de la cabeza de Dalí, cómo pensar, por ejemplo, si trabajamos con un espejo real, si trabajamos con una pintura, cómo recrear las sombras precisas que tiene el cuadro cuando fue pintado a tal hora. Entonces fue muy interesante. Y para mí tomar ese taller fue muy, muy útil para terminar de cerrar mi idea en mi concepción como diseñadora de la importancia de las artes visuales y de la pintura para la creación. Otro trabajo que hicimos es una pintura de San Sebastián, de San Irene que cuida a San Sebastián, y la recreación fue esta, como se los he adelantado.
Y esta, claro, es una obra del claroscuro. El taller también va dirigido a esto, tener un cuadro con mucha iluminación natural y otro con una iluminación focal. Y este, aunque pueda parecer que era más sencillo, porque la única fuente de luz visible, digámoslo así, es la lámpara o esa linterna que tienen en la mano, a la hora de transponerlo, pues tuvimos que utilizar, aunque no lo crean, muchísimos otros reflectores de apoyo, bien dirigidos y un montón de artefactos para lograr que se vea tal cual, no solo la lámpara que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ahora voy a dejar un poquito estas imágenes de lado y voy a pasarle la palabra a Mario en este caso, porque para mí es esto, para mí las artes visuales y la pintura en mi caso son muy importantes por mi experiencia más que por otra cosa, ¿no? Definitivamente, comparto contigo, Gaby, obviamente el trabajo de la iluminación es un trabajo visual, de hecho, por lo tanto, todas las artes visuales van a ser una fuente muy importante para el trabajo que desarrollamos. Pues para mí también, obviamente, como decía al principio, la formación que hemos tenido ha sido diferente. Entonces, desde mi experiencia, mucha observación, ¿no? Mucha observación, mucho trabajo de ver cuadros, pinturas, gráficas, dibujos, miles de artistas que al final uno ya hasta olvida los nombres, solo acuerda la imagen. Y del mismo modo, encontrarte a veces con directores que parten de la pintura para establecer la composición escénica, ¿no? Porque hay estos dos elementos, ¿no? La composición del cuadro, ¿no? Por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con un director, bueno, como actor, pero con un director que piensa mucho en el retablo, ¿no? Entonces, arma cuadros, pequeños cuadros todo el tiempo. Puedo compartirles, claro, a veces uno parte del cuadro, de la pintura, de lo visual, y obviamente no se trata en estos casos de recrear la pintura, como en este taller que tenía Gabriela, pero sino de guardar la idea visual. Entonces, a ver, les puedo compartir, creo que tengo dos o tres imágenes, si no me equivoco. Vuelvo donde estaba un poquito para continuar. Entonces, ahí está. Esta es una vez más, es lamentable. Es la única foto que me queda que no está movida. Esta es La vida es sueño, en 2007, con Marcelo Alcón como director. Entonces, a ver, voy a tratar de explicar. Hemos partido del cuadro Las Meninas de Velázquez. Entonces, Marcelo ha planteado uno, dos, y ahí al fondo se logra ver un tercer plano, porque Velázquez trabaja en este cuadro, Las Meninas, diferentes planos, y cada plano tiene una luz diferente. Esta es una escena en particular, repito, lamento que no tener las demás fotos, porque están realmente en una calidad pésima. Pero, pues, había una iluminación especial para esta zona, había otra intermedia y había esta principal, ¿no? Entonces, esto en cuanto a lo que es el concepto de la pieza en términos de partir de un cuadro. Ahora, las escenas, en particular los momentos que uno va trabajando, no necesariamente tienen que venir de un cuadro en particular, pero tienen toda la influencia artística, pictórica, visual. Entonces, por ejemplo, este, vuelvo al Moulin Rouge que les había mostrado hace rato, tiene toda la apertura de trabajo de color, de combinación de color, que viene de lo visual también, ¿no? Esta es obviamente la idea del director de este musical, era un poco acercarse a la película. Entonces hay un trabajo visual ahí para la concepción de esta iluminación. Del mismo modo, esta es otra obra que se llama La Hermandad, donde la autora, directora a la vez, me pedía trabajar un claroscuro muy preciso, muy cerrado. Entonces, esta escena, recuerdo, había un elipsoidal
súper cuadrado, súper cerrado, que nos enmarcaba a Marco y a mí, para borrar toda la escena y tenernos a nosotros en foco. Es un poco, ya vamos a hablar un poco más a detalle de lo que es el claroscuro, pero bueno, ya vamos mostrando ahí una pequeña muestrita, ¿no? Esta es la misma obra donde igual se trabaja el claroscuro con un contraluz marcado principalmente para lograr la profundidad y el tenebrismo, pues, que requería la puesta en escena. Esta es la misma obra, esta es la hermandad. Entonces, creo que es esta, sí, es esa. Voy a dejarlo ahí porque luego vamos a hablar de esta otra. Entonces, podemos, creo que ahí está un poco la muestra de lo que implica esta inspiración que nos hace la pintura o lo visual para llevarlo a la escena, ¿no? Es indudable, innegable, ¿no? ¿Qué dices, Gaby? Totalmente, es muy, o sea, me colaron varias cosas que dijiste. Es muy triste, a veces realmente no tenemos las fotos que nos gustaría mostrar, porque a mí me pasó igual, me frustré un poco en el sentido que habían cosas que quería mostrarles porque eran unos efectos muy lindos en juegos de sombras que no los he podido mostrar porque no tengo la foto exacta de eso. Es muy lindo ver fotos también de los trabajos antiguos y ver a muchos de los actores cuando eran pues más jóvenes que ahora, cuando los conocemos. Es bastante divertido verlos y reconocer también los años que llevan experiencia, ¿no? Y sí, es muy claro lo próximo que está a nuestro trabajo, como a las artes visuales. Es una de las herramientas. Para mí no existe de otra forma. Siento que la concepción del teatro ahora y del diseño de iluminación está cambiando mucho. Que hablábamos cuando organizamos este conversatorio, por ejemplo, de por qué todavía se concibe como diseño y no como arte. Yo me quedé reflexionando sobre eso. Y a mí me gusta pensar mucho el teatro concebido en macro sentido, ¿no? El teatro solo como teatro, como danza, como artes escénicas y artes vivas, desde la postura de Tadeusz Kantor, ¿no? De la maquinaria teatral y de los engranajes. Entonces, para mí entender que todos somos un engranaje y que la iluminación escénica viene a ser también una pieza más de este engranaje, tanto como la dirección, como los actores y vestuarios, y ninguno es más o menos importante, aunque tenga más o menor tamaño, porque si un engranaje de esta maquinaria no empieza a circular, no empieza a fluir o está parado, la maquinaria no funciona. Entonces todos son igual de importantes, todos son igual de relevantes. Y ahí quiero hacer una puntualización, porque es bien importante lo que estás diciendo. A veces, claro, uno tiene un universo visual pictórico y a veces uno trata de ponerlo y realmente uno corre el riesgo de traicionar la obra. No sé si se entiende lo que quiero decir. Dentro del engranaje uno tiene que seguir las líneas de esta maquinaria, ¿no? Justo ayer, un poco conversando de esto, hablábamos, ¿no? No puedo poner una obra en un formato clásico totalmente con luces disco. No es que no puedo, puedo, pero siempre y cuando corresponda con, se hable con, tenga el engranaje que convenga con lo que es la estética buscada de la obra dentro de esta maquinaria, de este conjunto, ¿no? Y bueno, es parte la iluminación, evidentemente, desde el origen del teatro, ¿no? O sea, los teatros estaban, no había artefacto lumínico, pero el teatro estaba orientado de cierta manera al sol, para que el sol haga la transición lumínica que vaya con las tragedias griegas, por ejemplo, ¿no? La tragedia ocurría al momento del ocaso. Entonces, había una relación del espectáculo, del autor, de la historia, con lo que es la iluminación. Luego, claro, ya vamos a entrar un poquito a hablar del claroscuro que lo andamos ofreciendo, ¿verdad?
se acentúa y aparece en la escena al momento que el artefacto lumínico se hace independiente, ¿no? Al momento que aparecen los primeros reflectores, entonces ya podemos trabajar contra luces, ya podemos trabajar diferentes posiciones de luz, y eso genera mayor, lo mismo que el carro oscuro en la pintura, genera un dramatismo en la imagen. Entonces, por supuesto, el teatro se nutre de este concepto y pues de esta ayuda, ¿no? Sí, precisamente, ¿no? Los teóricos y los grandes diseñadores de iluminación y los que trabajan la historia conciben precisamente que el momento en el que se crea, digamos, el diseño de iluminación en el teatro es justamente cuando los teatros, con la aparición, perdón, de la lámpara eléctrica. Cuando se crea la lámpara eléctrica es que podemos empezar a hablar de que hay un control de la iluminación y una intención de hacerla, ¿no? Más al servicio de que sea una parte más de esta maquinaria y no solo algo que pasa antes, que era solamente ver a los actores y empezar a mostrar cómo quiero mostrar. Y dentro de esto, yo quisiera hacerte una pregunta, Mario. ¿Cuál es ese acercamiento, esa experiencia que tú tienes con las artes visuales? ¿Qué es lo que más te ha influido como en tu trabajo como diseñador? ¿De dónde viene? ¿De dónde? A ver, bueno, he tenido buenos maestros, ¿no? Pienso que Erika ha sido muy importante. Luego, el hacer con Pascal Bongiovanni en el 2004, en el primer festival de danza en el Centro Patiño. Luego Pascal Bongiovanni, una francesa de Marsella, una mujer técnica, raro en esa época todavía, no era tan habitual, pero realmente con ella hemos trabajado, hemos hecho, había dos funciones por noche, así que habría que hacer el diseño, había que poner el diseño, montar en 15 minutos en la transición. Entonces era una experiencia, pero loquísima. Y a partir de ahí, pues mucha observación y bueno, prueba y error también, ¿no? Vamos a hacer muchas experiencias, muchos trabajos, y la prueba y error, pues, te ayuda un montón. Y en eso, observación, repito, e incluir, abrirse a todo tipo de elemento. Aquí les voy a empezar a mostrar unas imágenes. Este es un trabajo que hemos hecho, que era la última que había dejado ahí. Es un trabajo que la obra se llama Desaparecidos, de Claudia Id. La dirección era de Mari Carmen Monge en Santa Cruz. Es un trabajo de luz que hemos hecho con el Shum. Desde una perspectiva de pensar la luz de cine. Entonces, como ves, la calidad de las fotos es muy diferente a la calidad que puede haber fotos de teatro. En las fotos de teatro, ¿por qué? Porque la temperatura de luz que hemos buscado, la fuente de luz que hemos buscado, se acercaba más a favorecer la óptica de una cámara, ¿no? Que es diferente, pues, a la de los ojos. Entonces, hay esta textura de la luz, no hemos trabajado color, ¿no? Además, el espacio ayudaba muchísimo, es el Centro Plurinacional, y entonces ayudaba muchísimo el trabajo de el claroscuro, pero a la vez el trabajo de la iluminación con otras fuentes. En este espectáculo no hemos utilizado reflectores teatrales. Hemos utilizado neón, hemos utilizado LED, hemos tira LED, hemos utilizado cuarzos, halógenos. Entonces ha sido un trabajo que nos ha llevado un arte visual como el cine, nos ha llevado a generar estas temperaturas de color. Pese a que la luz blanca tenía una temperatura hacia el tungsteno, ¿no? Como ves. Y claro, lo visual es lo que nos ha nutrido para trabajar esto, ¿no? Ahí está. Además, trabajábamos reflejo y transparencia. Como se ve acá, aquí están los tres actores, están sus reflejos, pero ahí atrás estoy yo, el otro actor, que también se lo ve.
Entonces hay una transparencia y hay un reflejo. Entonces trabajaba la iluminación para ello. Trabajaba luz principal y luz de complemento. Volviendo al claroscuro, este es otro montaje que he hecho. Se llama El Horacio de Müller. Y bueno, aquí hay un claroscuro contundente. Una fuente de luz es muy similar a Jesús en el Monte de los Olivos de Goya, ¿no? Hay una fuente de luz, como que Dios que habla con el personaje, y el resto es penumbra total. También está muy cerca de lo que es el tenebrismo, que inaugura, pues, no podemos, no tenemos derecho de hacer un conversatorio de la pintura al escenario sin hablar de Caravaggio, ¿no? Sí. Definitivamente es imposible. Entonces, bueno, es Caravaggio el que inaugura el tenebrismo. Esta es la misma obra, un poco la misma idea, ¿no? Luego, esta es otra pintura que es claroscuro también, pero que no es negro, o sea, no es tenebrista, ¿no? Es de claroscuro más abierto. ¿Por qué la pongo? Porque yo he partido de esta imagen para un montaje que he hecho de Fandulis, que es una obra de Arrabal, un montaje que hemos hecho acá en París. Entonces, había un camino que los personajes debían recorrer, ¿no? Fandulis es la historia de una pareja que hace un camino hacia un pueblo que se llama Tar, un pueblo imaginario, utópico. Entonces, ahí está el camino con la luz fuerte de fondo y los actores que van recorriéndolo, ¿no? Aquí hay otra y acá hay otra. Entonces, la idea era esa. Como ven, uno parte de una imagen, no necesariamente la recrea, pero queda el trazo, queda el concepto, queda la idea, ¿no? Eso te puedo decir por ahora. Y para ti, ¿cómo es que te acercas al trabajo escénico desde la pintura o lo visual? Bueno, para mí es un poco más, no sé, natural, digámoslo, en el sentido de que, a ver, mi abuelo era artista plástico, fue maestro y en Bellas Artes, en La Paz, entonces siempre he tenido como ese acercamiento con las artes visuales y la pintura muy, muy, muy fuerte por él, sobre todo. Yo lo considero el gran maestro de mi vida también, como artista. Y tengo ese acercamiento, entonces siempre he tenido como una atracción mucho por la pintura, además porque es una cuestión muy familiar, siempre él nos mostraba cuadros, nos mostraba cosas y nos alentaba, pero yo soy terrible dibujando, pintando, es como, lo he intentado, a pesar de que estoy estudiando la carrera de arte justamente para complementar mis estudios, el hecho de ejecutar me cuesta muchísimo, ¿no? Pero para mí también tuve una experiencia hace no mucho tiempo que tuve la oportunidad de visitar un museo. Yo considero que siempre he sido un poco irreverente, digámoslo así, y siempre miraba, apreciaba las cosas, pero decía, este cuadro es genial, puedes apreciar las perspectivas, las profundidades, los colores, la forma en la que el artista te presenta su forma de ver cierto momento del mundo, y analíticamente es genial. Y entonces cuando tenía la oportunidad de viajar y visitar algunos museos, la verdad me daba una flojera hacer 3 horas de fila, pagar un montón de plata, es como cuando puedo conocer un lugar, ¿no? Pero hace poco tuve, y quiero compartirlos porque ha sido una experiencia que me ha cambiado mucho, me ha ayudado a entender mucho las cosas como artista, estaba de paseo por Strasbourg y ya me tocaba irme de la ciudad. Y pasé cerca del Museo de Arte Contemporáneo. Y dije, bueno, tengo tiempo, entro. Y entré. Y mi francés era horrible en esa época, y no entendía qué me decían, pero la cosa es que casi me meto sin pagar, me devuelven para la entrada, y me terminan dando un ticket gratis. Y entro y yo, loca, adolescente, a ver las obras de arte contemporáneo, instalación. Y el resto que me quedaba, porque tenía media hora para ver todo el museo,
me metí a la sala, al final, a la sala de exposición permanente. Y ahí tuve la oportunidad de ver por primera vez en mi vida, de estar presente, obras de grandes maestros, como estaba Kandinsky, estaba Pollock y estaba Picasso. Y fue parada frente a una de estas obras, justamente Picasso, que entendí el arte y entendí por qué también esta discusión que teníamos de que si nuestro trabajo es arte o es diseño, porque más allá de la apreciación de que haya sido una obra que haya visto antes muchas veces, siento que cuando una pieza se vuelve arte es cuando tiene una vibración. Y bueno, incluso ahora me sigue como viendo. Yo me acuerdo que me puse a llorar en el museo porque había una energía que emanaba y estaba viva a pesar de tantos años. Y siento que cuando yo quiero hacer eso, y que yo quiero hacer eso con la iluminación. Entonces mi reto ahora es cómo lograr que esto que todavía lo concebimos como diseño se vuelva un arte y ser un artista visual de la luz. Entonces, ese es como mi acercamiento y ahorita mi reto como iluminadora, digámoslo, que tengo con las artes visuales. Y es muy, muy, muy fuerte y muy emotivo para mí, tal vez. Y, no sé. Sí es. Me voy a poner a llorar. Sin... antes de leer, ya tenemos aportes en la página, ya tenemos comentarios. Sergio Fabri ya nos está aportando como siempre y lo agradecemos mucho. Y hola Sergio, bienvenido. Tenemos otra pregunta de Carola Urioste también. Así que antes de dar paso a esto, quiero hacer un comentario sobre lo que dices. Efectivamente, cuando uno se enfrenta a un cuadro, a una obra visual, hay una experiencia que ocurre conmovedora, que ayuda a comprender, ¿no? Lo que me hace volver a esto que decía yo hace rato, la observación y el crear imaginarios. Ayuda a eso. Pero creo que es importante decir que si bien, obvio, es una suerte ver un Picasso, un Van Gogh, una cosa, ¿no? En Bolivia también tenemos muchísimos, no sé, ahorita se me ocurre, por ejemplo, Mario Conde, ¿no? Con su acuarela, la luz en el retrato, como es realmente maravilloso. O Borda, cómo te pinta Borda la ciudad. Es alucinante, ¿no? Sí. Entonces, esto lo comento porque, claro, si no queda como que, si no has visto Picasso, no has entendido nada, ¿no? Y no es así. No. Realmente no. Es todo lo visual. Todo lo visual que te aporto un poco, porque sí, o sea, yo tuve esta experiencia, pero la comparto por la experiencia, no porque haya sido. Claro. Y precisamente yo creo que aquí tenemos muchos, muchos artistas, porque pienso, por ejemplo, en Ballivian y el uso que hace de los colores, el manejo de los colores y cómo percibe ese, podríamos decirlo ya, un postimpresionismo que maneja muy boliviano, además muy oriental, muy de Santa Cruz. Y si empezamos a ver el indigenismo, por ejemplo, de Cecilia Guzmán de Rojas, con este indigenismo barroco, es súper interesante, súper rico. Yo cada vez que voy a La Paz amo ir al Museo Nacional de Arte porque siempre es una fuente de inspiración brutal para las creaciones, que te encuentras de todo. Te acuerdo que tienes toda la razón. Acá tenemos un montón de personas que te conmueven mucho, ¿no? Así es. Mucho, mucho. Aprovecho para leer el aporte de Sergio Fabri. Nos dice, exacto, observación para guardar imágenes evocadas y prueba y error. Al hablar de pintura o arte pictórico, siempre opto por descartar el término composición, porque no hay nada descompuesto que componer. Es muy interesante. Sin embargo, sí hay una infinidad de recursos visuales para organizar. Y tal vez sea más apropiado hablar de organización de recursos visuales. Sí, probablemente. Efectivamente, en iluminación escénica utilizamos códigos visuales que se interpretan mediante códigos de reconocimiento que también brindamos en nuestro trabajo. Y ello a partir de reservas semánticas, de evocaciones en nuestra memoria. Ver es una acción y por otro lado, vemos lo que conocemos, lo que ignoramos, lo nuevo, siempre tratamos de pegarlo a algo evocado.
Tiene toda la razón, Sergio. Tratamos de crear, recrear espacios, lugares, tiempos que evoquen cosas, ¿no? Y creo que me da pie a la pregunta de Carol Lirioste, que nos dice, ¿de qué manera piensan la luz para pasar de la pintura a la escena? ¿Cuál es la forma? Que justamente nos viene a dar pie a la siguiente parte del conversatorio, que es, ok, ya hemos hablado de dónde nos viene la inspiración, de nuestros acercamientos, y ahora, ¿cómo es que realmente esto se aplica, ¿no? ¿Quieres empezar vos, Mario, o empiezo yo? ¿Cómo quieres hacer? Como tú quieras. Ah, no, pues. Empecemos por vos. Dale. Sí. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Cuando te enfrentas, o sea, yo, cuando me enfrento a un arte visual, el que sea, cine, pintura, dibujo, siempre me pregunto, ¿de dónde viene la luz? Y entonces esa observación que hago me va avisando dónde está puesta la luz en este cuadro. Y eso me ayuda a definir las posiciones de la luz, ¿no? Que ahí vuelvo a lo que decía Sergio, hay códigos, nosotros manejamos códigos. Entonces, cuando hablamos de contraluz, cuando hablamos de luz frontal, de luz lateral, es nuestro código para escribir la luz. No se escribe la luz, pero es nuestro código para entenderlo. Entonces, a ver, te comparto algunas cosas, les comparto algunas cosas. Vuelvo donde estábamos. Por ejemplo, a mí me encanta, es alguien que he descubierto acá, Tommy Ungerer. Bueno, este es La muerte de Lucrecia, La violación de Lucrecia, perdón. Es un claroscuro clásico. La fuente de luz está en ella, el punto de luz, mejor dicho. Y a partir de esto es que la luz se va reflejando hacia el resto del cuadro, ¿no? Este es el claroscuro clásico, vamos a decir. Espera, estoy un poco... Bueno, entonces acá la idea es la misma, ¿no? Hay un punto de luz acá y a partir de ello se va a ir abriendo la luz. Entonces, volviendo, ¿qué hago? Digo, ¿de dónde viene esta luz? Aparentemente es una luz que viene de aquí. Bueno, no tengo tridimensionalidad, pero aparentemente es una luz que viene de acá, que va a entrar acá, va a incidir acá y va a rebotar. Entonces, en este caso, va a reflejar, mejor dicho. Rebotar es un término muy, muy común entre nosotros. Entonces, acá yo pongo el foco de luz acá, en la mirada de la actriz, y luego va a reflejar. Entonces, es ahí donde encuentro las fuentes de luz que debo utilizar, ¿no? Es así como yo lo trabajo. Acá es la muerte de Lucrecia, igual. El foco de luz está acá y hay un reflejo. Además, hay una luz ambiente en este caso. No es como en el anterior que solo había en Lucrecia. Acá hay una luz ambiente y además está acentuado en ella. Entonces, aquí es un poco la idea, queda la idea, ¿no? Volviendo a esto, no es el cuadro tal cual, pero queda la idea. Es un poco la anterior, ¿no? Está ella, pero en este caso, este es el Fandrilis, la luz ambiente tenía ese violeta porque era esta búsqueda de la utopía, ¿no? Acá hay un Picasso donde la luz es mucho más, más compleja de adivinar porque no tiene la tridimensionalidad que te da el claroscuro, pero está marcada por los colores más claros, por los blancos. Luego, quiero que entremos, luego de que tú hables de esto, claro, quiero que entremos a la importancia de la sombra. Yo pienso que sin sombra no hay luz. Yo pienso que sin,
sin oscuridad no es posible nuestro trabajo. Entonces, bueno, retomo. Ahí está, la idea se parte de acá, ¿no? Hay un contraluz de color, hay una luz lateral, ¿no? Y acá pasa un poco lo mismo. Queda la idea, insisto. Este gráfico me parece importante porque nos va a hablar de lo que es el claroscuro como tal. Hay una zona iluminada, hay una zona de penumbra, hay una zona en el objeto que no recibe ninguna luz, hay una zona que recibe una luz de reflejo y hay la sombra que proyecta el objeto. ¿Por qué es importante eso? Porque lo podemos ver acá. Aquí está la luz, aquí está la penumbra. Esta zona no recibe ninguna luz, pero esta zona es el reflejo. Esta zona recibe, o sea, es penumbra, y esta es la que recibe el reflejo. Y bueno, acá no vemos la sombra que produce. Entonces, siempre tratando de que ocurra el fenómeno del claroscuro, este es un trabajo en el claroscuro, pero con color, ¿no? Tienes la faz naranja y el contravioleta que nos permite hacer el contraluz. Este es un tenebrismo mucho más claro, una fuente de luz para cada personaje, pues lo requería la obra, y eso está ahí. Un poco, vuelvo a la imagen del Horacio, ¿no? Que tenía solo a Lucho ahí con... Y este, bueno, esta foto me encanta. Estas dos fotos que tengo acá me encantan porque son momentos de claroscuro bien logrados. Modestia aparte. Me traen mucho a Caravaggio. La calidad de la foto me lo trae mucho. Está la fuente de luz, está la penumbra, está el haz de luz, un haz de luz, claro. Me gustan mucho. Entonces, a ver, me voy a quedar ahí con ese placer antes de darte la posta. Y seguimos recibiendo aportes de Sergio y de Verónica Paz. Me encanta leerla después de tantos años a la Vero. A ver, dale, Gaby. Bueno, esto de cómo lo hacemos. Yo, tomando mucho un poco del aporte de Sergio, para mí es eso. Para mí las artes visuales, además de mi forma de construir como artista, es esto de tener un bagaje. Que te comentaba, no sé si te acuerdas, yo considero que los grandes artistas que son artistas del performance o que son la improvisación, y parto de, por ejemplo, en la comedia del arte, no es que uno se para en un escenario y sale de la nada y te sucede. Son artistas que tienen un bagaje, un conocimiento, que leen mucho, que tienen una memoria incorporada, no solo física, sino intelectual y culturalmente también. Que hace que tú puedas tener herramientas para luego poder aplicarlas. Entonces, yo suelo partir de eso mismo. Yo miro mucho y todo lo que miro, tomo fotos y, como te comentaba, tengo un file así lleno de por corrientes, de cuadros grabados. Es una manera de meterme información que luego voy almacenando y voy organizando. Y cuando me enfrento al proceso de crear un diseño, además de que yo soy súper instintiva, creo mucho que, no sé, los humanos no hemos logrado manejar nuestro cerebro al 100%, por lo tanto hay cosas que no entendemos de dónde nos salen, pero que están siendo raíz de todos estos procesos de los cuales aún no somos conscientes. Entonces soy muy, muy instintiva, muy a escuchar a esto que me surge. Entonces siempre voy a esto que me surge y entiendo que para que me surjan ideas, para que me surjan visiones, para que me surjan conceptos y pueda entenderlas, yo tengo que alimentarme. Por lo tanto, para mí las artes visuales, la pintura, las películas, incluso el salir a la calle y prestar mucha atención a
cómo es la luz, por ejemplo, acá en Santa Cruz, o cómo es la luz en La Paz, los distintos tonos de la iluminación en el transcurso del día, a qué se deben, cómo se dibuja la luz que atraviesa por mi ventana, pero crea una sombra y crea ángulos. Son como imágenes y fotos que me guardo y las organizo así en mi mapa mental. Y cuando me enfrento al diseño, justamente voy a esto. ¿Qué es lo que el director o el coreógrafo está planteando? ¿Cuál es el concepto que incluso a veces en el proceso creativo ellos no lo saben aún? Porque la obra te va develando cuál es ese concepto, qué es lo que la obra necesita. Entonces, ese trabajo que hay previo es en el momento en el que todas estas obras que he visto, todas estas piezas, vienen a cobrar una gran importancia y empiezan a aparecer y empiezo a sentir, ah, esta obra me evoca, por decir, cuando hablaba de la primera obra que había trabajado, mi muñequita, que les voy a empezar a compartir unas cuantas imágenes para que vayamos acompañando y pueda entender, pero era una obra que me evocaba mucho a los secretos, me evocaba mucho a cosas de escondidas, el tenebrismo, no sé, era, a ver, ahora vamos viendo, era muy, la obra misma te plantea mentiras, secretos, violencia, ultrajes a una niña, entonces para mí era súper importante esta cuestión de lo escondido, entonces decía, dentro de mi bagaje artístico, visual, ¿Qué me refuerza todo esto y lo acompaña? Y evidentemente para mí era el claroscuro, todo este Caravaggio, el oscurantismo, y la obra la trabajé desde ese sentido. Fuentes de iluminación que además eran acompañadas, como pueden ver en esta imagen, que tengo la imagen publicitaria de lo que fue la obra, no tengo solo la foto, pero trabajaba con estos faroles en estos paneles que nos hacían a la vez de contraluces, pero a la vez nos aportaban una textura muy cálida, muy suave, muy, muy parecida a todo esto que son los cuadros del claroscuro y del tenebrismo, sobre todo, ¿no? Entonces, para mí venía siempre esta obra a pasar así, y muchos de los comentarios que recibí eran justamente que a veces no había mucha luz, que no se veía, y la verdad es que esa era la intención, yo no quería que se vea todo. Quería que se vean cosas puntuales y quería que se vea desde esta mente tan ultrajada y de alguna forma lo oscuro, los secretos. Entonces, tener muchas sombras, tener mucha oscuridad, me reforzaba, ¿no? Estas son más imágenes de la misma obra, entonces era como toda la construcción. Y aquí tal vez, como fue mi primer diseño que hice en realidad con esta obra, era un poco así sin saber mucho de conceptos. Ahora entiendo un poco cómo va todo, ¿no? Este era un momento muy fuerte. Y entonces yo refuerzo mucho este comentario que decía Sergio y esto que te planteaba. Siento que hay muchas cosas que a veces no entendemos y mi proceso ha sido entender eso. Yo me lleno de bagaje y siento que me está pidiendo la obra. Y evidentemente, para no ir en contra de todo, luego voy el paso de reversa. ¿Por qué? ¿Por qué siento que tiene que ser claroscuro? ¿Por qué siento que tiene que ir muchas sombras? ¿Por qué la obra me pide esto y esto me evoca a sentimientos de miedo, de oscuridad, de cuando uno está solo en la casa, niño de noche y no quiere que le apague la luz, la, 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 la? Y entonces entiendo que sí, evidentemente esto es una buena idea. Esos suelen ser un poco mis procesos en general de cómo aplico las artes visuales, la pintura. Y sobre todo a cómo realizo, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de cuáles son los aspectos esenciales, pero cómo analizo la iluminación. Ahora ya es un proceso un poco más consciente, más científico, digámoslo así. Pero bueno, es un poco el proceso que realizo, ¿no? De cómo lo hago. Entonces, rara vez yo realmente aplico una obra pictórica tal cual en la escena. Realmente muy, muy rara vez, casi nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho en realidad, no, casi nunca. Pero sí me inspiro mucho en las texturas. Esta es la primera obra que les mostraba antes, que era Barroco Tuning, donde pueden ver aquí la idea del barroco estaba incluida incluso en la textura de los vestuarios. Y vamos un poco por ese sentido. Esos eran momentos en la obra en la que empezaba a romperse este ambiente clásico.
porque se empezaba a dibujar una pasarela. Entonces la luz también acompañaba eso y empezaba a variarse, y poco a poco hacíamos una transición de todo este mundo clásico del arte barroca hacia una, digamos, modernidad, entendiendo tal vez la iluminación desde lo que puede ser una corriente del pop art de colores vivos que empezamos a divisar desde el fondo, que empieza a apoderarse de la escena, y en el transcurso de la obra empieza también a apoderarse de los personajes y empiezan a cambiarse los vestuarios, empieza a aparecer una cuestión ahí un poco más colorida, que era una transición, ¿no? Aquí podemos ver igual más fotos de eso, y entonces yo refuerzo eso, yo aplico mucho lo visual, el uso de los colores. Esta ya es otra obra. En esta obra particularmente trabajé sobre estos conceptos, lo que era el clasicismo, el barroco y lo que es el pop art y, digamos, las últimas vanguardias artísticas, ¿no? Con el uso de los colores. En otros momentos de la obra, que se arma una pasarela donde ellos muestran sus cuerpos con protuberancias, digamos, empiezan a haber cambios como de discoteca, porque es una pasarela. Era muy, muy lindo ese proceso creativo. Entonces, para esta otra obra, porque además yo creo que el proceso y el cómo hacer de cada obra es distinta. Depende mucho de todo el equipo artístico que trabaja. Y en esta otra obra, el proceso fue un poco también cercano a las pinturas, porque el coreógrafo, Santiago MacLean, se basó un poco en ciertas esculturas que luego no las pusimos tal cual en la obra, él desde lo escénico y la composición escénica, sino que eran formas y cuadros que se pasaban. Esta obra se llama El contrato del género y justamente hacía esta pregunta de cuál es esa construcción de género, en qué momento como seres humanos nos construimos y nos pensamos y creamos nuestro género y acertamos, o si es heredado o no. Evidentemente la obra empezaba por una cuestión un poco oscura, trabajaba mucho asimetría y muchas líneas rectas, porque la obra empezaba con estos cuerpos que además estaban vestidos con camisa y pantalones que pertenecían a la heteronormalidad laboral que tenemos, y en el proceso de la obra iban descubriéndose, enfrentándose a sí mismos, iban pasando por varias cosas. Entonces, la iluminación para este proceso fue igual, fue trabajada muy, muy en vivo, fue muy lindo poder en esta obra haber tenido los recursos lumínicos en el momento de la creación, cosa que en Bolivia casi nunca pasa. Normalmente creas tu obra pensando, imaginando, y luego tienes un día para montar y ver si lo que te imaginaste salió o no salió. Para esta obra, afortunadamente, tuvimos la iluminación a disposición para el proceso creativo, entonces pudimos lograr muchas cosas, ¿no? Estos eran momentos que la obra pasaba, como les mostraba al principio de la obra, la iluminación era así, era muy fría, era muy blanca, era muy evocada hacia las oficinas y reforzaba todo esto. En estos días cuando empiezan a distorsionarse, los personajes empiezan a cuestionarse qué les pasa, y lamentablemente aquí no tenía, esta foto fue de un festival y no tenía la iluminación como la había pensado, porque este era un elipsoidal que en ella evocaba realmente un espejo en el que ella se miraba y el elipsoidal solo la agarraba a ella. Pero un poco se entiende, ¿no? El proceso que ella pasaba, y a raíz de eso la obra empezaba a romperse. Entonces, luego de este momento, la obra pasaba por otro momento y empezábamos a meter colores, sobre todo en la gama de los azules y los magentas, hundiéndonos un poco más a esta cuestión de los personajes empezaban a percibirse, a tratar de entender cómo develarse ellos, cuál es su verdadera identidad. Y entonces yo me dije, en este momento vamos a manejar un poco la forma, los colores de un impresionismo, porque tenía que ver con la corriente, tenía que ver con la idea de los artistas de este movimiento, y dijimos probemos, y al final vimos que nos aportaba mucho también al concepto y a la conciencia tal vez que todos tenemos y que el público también la tiene.
tal vez no todos somos conscientes y podemos decir esta obra pertenece a tal o cual movimiento, pero hay un bagaje y una cultura que todos tenemos que de alguna forma se evoca, ¿no? Y entonces, al transcurso, los personajes pasaban por una transición, iban viajando por todo esto. Y a cierto momento, la obra cobraba totalmente colores, se perdía todo, toda la iluminación incandescente, digámoslo, y la obra cobraba solo colores porque también me evocaba a ese interior de ellos, ¿qué pasaba? Ahí tengo varias fotos que se las voy a ir pasando. Y bueno, cuando hablemos de sombras, ahí te voy a pasar igual, tal vez retomemos algunas de estas, que a mí seguro me encanta el trabajo de sombras, ¿no? Seguro que entonces, sí. Entonces, ahí, para no seguir, te devuelvo un poco la palabra, para no seguir acaparando las cámaras, si yo me puedo quedar 30 horas hablando de esto. Así es, podemos hablar horas realmente, y por suerte tenemos gente que nos sigue y que también puede hablar. Compartir con nosotros, seguir aportando. Y Sergio nos dice, un poco respondiendo, comentando a esto que decías de qué es arte y qué es diseño y todo esto, ¿no? Entonces él nos dice, claramente nuestro trabajo es arte. El mensaje estético es común a las artes visuales, la función estética es la misma, siempre ambigua y autorreflexiva. No dejo de repetirlo porque nos fortalece. Y todo lo que dicen es exacto. Todo, en mayúsculas, todo arte es valioso y cumple la misma función. Transmitir el punto de vista de artistas y sociedades. Sí, súper importante lo que dice Sergio, porque creo que es incluso para muchos de nosotros entender que somos artistas de la iluminación. No diseño, no solo diseño, el diseño es un elemento, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí, bueno, hay otro elemento importante que yo quiero destacar de los diseñadores de luz bolivianos. No siempre tienes la sala, no siempre tienes el material, casi nunca tienes el material, de hecho, ¿no? Y entonces, es importantísimo tener bagaje, es importantísimo tener imaginario, porque así, solo así te puedes acercar a lo que pretendes, ¿no? Acá he visto las grandes producciones, tampoco son todos los teatros en Francia que tienen todo el material y tú tienes toda la sala todo el tiempo, pero en los grandes teatros sí. En los grandes teatros sí te das el tiempo de hacer la prueba y error hasta que encuentras lo que quieres. En Bolivia no tenemos esa suerte, pero tenemos la suerte de crear este imaginario y recrearlo. Hay dos preguntas. Hace rato hablaba de Lavero y Joe nos hace una pregunta. Ambas tienen una relación, así que las voy a juntar. Y te voy a dejar para que contestes primero. Nariz de Chuño nos dice, buenas noches. Si pudieran dar un ejemplo de película, uno, y de obra de teatro, uno, que los haya marcado en cuanto a imagen, juego de luz en escena y capacidad de detonar emociones y sensaciones, ¿cuáles serían esos ejemplos? Luego viene Joe, creo que vamos a separarla. A ver, uno. ¿Y por qué yo primero? A ver, así me lanza el soldado. De acuerdo, voy yo, sin problema. A ver, película. Es difícil quedarse con una, es muy difícil. A partir de un diálogo que he tenido en estos últimos meses con un amigo muy querido que es fotógrafo, y él me lo ha mostrado, Eyes Wide Shut. La luz es fantástica. Obra de teatro. Hace poco he visto una Electra acá, pero realmente creo que me quedo con
con nuestro último refugio. Por todo lo que significa. Para ti, una y una. Y no sé, a mí realmente me agarran en curva con eso. Yo soy pésima con nombres. Una película, porque además tengo mis gustos culposos, ¿no? Sobre todo. Y sobre todo para mí ver películas es ver estas películas receta Hollywood que me hacen no pensar en nada y me ayudan a dormir. Entonces, ese es mi bagaje de películas, que tengo memorizados los títulos, ¿no? Pero, digamos, podría pensar en cosas como... me va a venir el nombre... Ah, no me va a venir el nombre. Es un... me gusta mucho el cine antiguo. Me gusta mucho ver cine antiguo porque además devela mucho la maquinaria que se utilizaba para los efectos. Que ahora todo se hace casi en computadora, pero antes se trabajaban mucho los efectos, haciéndolos, ¿no? Mecánicamente. Hay una obra que, si no me equivoco, es Le Mépris, que es de un director francés súper conocido que cualquiera que vea cine me está matando. Ah, me debe estar matando que no me acuerde el nombre del director, pero es una obra que me gustaba mucho, una película, perdón, que me gustaba mucho, que trabajaba también la iluminación en ciertos momentos y combinaba, creo, muy bien la iluminación entre lo que era la luz artificial y la luz natural a favor de la película y de los momentos. Siento que esa podría ser una, y otra que película sería La Venus de las Pieles de Polanski. Era una película. Era una. Pero ya, te lo hago. Suena como película teatro, digamos, ¿no? Ya, película okay. Teatro, teatro en está la película, bien. Le metemos. Está bien, súper. Sí, me has dejado pensando, o sea, yo he dicho el refugio, ¿no es cierto? Sí. Más allá del trabajo de la luz, que ya era monstruoso, porque era como latas de leche. Lo hermoso era que la obra era en agua, y el agua aportaba una poética a la luz, a nivel reflejo, bueno, en fin. Bueno, solo para cerrar la cosa. Paso a la pregunta de Joe. Joe nos dice, ¿qué obras o autores son los que más nos inspiran y que podamos sugerir? Esta vez empiezas tú. Bueno, obras y autores. Digamos, los que yo más miro, Solón, boliviano, Solón, me gusta mucho Esther Balivian, me gusta mucho Balivian, el hombre, no me acuerdo su nombre, me gusta mucho Cecilio Guzmán de Rojas, me gusta mucho mi abuelo, Hugo Lara, obviamente, publicidad para la familia. Lorgio Vaca de Bolivia, soy muy así de la vieja escuela, ¿no? De los autores, digamos, occidentales, me gusta mucho el impresionismo, entonces te diría Degas, bueno, claro, se me van a ir todos los nombres ahora y va a parecer una tonta, pero obviamente pasa, entonces ya hablaría de, bueno, se me fue todos los impresionistas. Velázquez, obviamente, me encanta mucho Picasso, mucho Goya, amo mucho el trabajo de Goya, esta cosa muy, que cuando tomaba un curso era muy lindo, un curso sobre apreciación estética del arte, esto de lo feo de lo bonito, o lo bonito de lo feo, y siento que Goya te ataca justamente en eso, Goya es, y tiene de todo. ¿Qué otras cosas? Renacimiento, mucho, podríamos ver ahí también Miguel Ángel, no sé, yo le diría todo lo que puedas ver, míralo. Para mí los impresionistas son muy interesantes porque es realmente un movimiento artístico en el que los artistas, los pintores, empezaban a cuestionarse no en la estética de la realización de la obra, o sea, no ser tal cual, es no ir tanto a ser fidedignos con lo que se veía, sino a cómo se percibía la luz y el color,
y cómo recrear la luz y el color en las pinturas. Entonces empezaban a hacer trazos pequeños que se colaban, que se superponían, y eso es lo que me gusta mucho del impresionismo, porque tiene mucho que ver con la iluminación y de cómo se la percibe, ¿no? A ver, para mí, bueno, para mí no es Caravaggio. Partamos de ahí viene el resto. Luego de Caravaggio, bueno, vuelvo a los que te decía, ¿no? El Mario Conde, Borda, recuerdo, Froilán Cosme, dibujante, fantástico. No sé si es tan conocido, pero es fantástico, es realmente muy bueno. Después, hace rato hablaba de Tommy Ungerer. Entonces, quiero mostrarte algo de él. Mira. Es realmente cómo él trabaja la luz en el dibujo. Entonces, bueno, no sé si tengo... No. Tommy Ungerer. Vittorio Storaro. Vittorio Storaro en iluminación de cámara de cine, pues creo que ha marcado un hito, una época. Cuando tú ves Goya en Burdeos con la luz que ha hecho él, es un trabajo muy diferente a Apocalipsis Now, por ejemplo, o a Eyes Wide Shut. Entonces, siempre él, ¿no? Kubrick, por supuesto. Y en general estoy muy de acuerdo con lo que dices. Todos. Realmente hay que ver todos. Hasta el que no te gusta tanto, hasta el que... Todos. Porque te van a aportar un bagaje, te van a aportar un imaginario, te van a aportar una idea, van a quedar al fondo de tu cerebro registrados para que tú puedas dialogar con una obra, tú puedas dialogar con una sociedad a partir del el texto, a partir de la luz, mejor dicho. Quiero que cerremos un poco este momento de evocación de autores y de conceptos con otro comentario de Sergio. Gabriela ha dicho algo muy importante. Debemos involucrarnos con lo profundo del texto para desentrañar el idiolecto de la obra y del autor, para crear el contexto adecuado para que ello suceda, el acontecimiento. Me parece que es muy claro lo que dice Sergio. Siempre le agradecemos mucho porque siempre nos ayuda a ir redondeando. A ver... yo sé que tenemos pendiente hablar de la sombra, pero yo creo que es lo suficientemente largo que no nos va a dar el tiempo ahora. Entonces, a ver, te invito a que hagamos una conclusión lo más concisa posible de este conversatorio. Te agradezco mucho la onda, la idea, la compartir de imágenes, de experiencias que has hecho. ¿Y qué podemos decir para concluir, Gaby? Sí, tal vez yo voy a hacer una conclusión un poquito larga, claro. Probablemente. Y antes de concluir un poco, a mí me parecería, porque no quedan ideas sueltas, cosas que debemos tomar muy, muy en cuenta de qué parte o qué elementos, ¿no?, de las artes pictóricas realmente nos vienen a ser útil, así ya hablando como técnicamente, ¿no? Perfecto. Cuando vemos un cuadro, cuando vamos a elegir un cuadro o una corriente para basarnos, va a depender mucho de qué quieres trabajar, y ahí terminaría tal vez de complementar un poco a lo que yo preguntaba. Puedes buscar qué artistas, dependiendo qué estás buscando.
Si estás buscando trabajar mucho perspectivas y profundidades y distintos planos, te recomendaría ver mucho de lo que es el Renacimiento y el Clasicismo, que trabajan mucho y tienen mucho énfasis en esto, ¿no? Si quieres algo más plano, digamos, más bidimensional, te puedes ir a postimpresionismos, Van Gogh, toda cosa que va, el arte bizantino, el manejo de colores y demás. Entonces, va a depender mucho de qué estás buscando. Y ahora, cuando nos enfrentamos a un cuadro y qué elementos nos son útiles, tenemos que pensar en qué sentido. Y aquí entramos a diseño de iluminación también. La naturaleza de la luz, de dónde viene la luz, cómo es esta luz y cómo la voy a lograr en la escena, porque evidentemente si es una luz natural del sol, no la voy a hacer con sol. Entonces, si la iluminación que quiero es una iluminación de ambiente de un día soleado en la playa, ¿cómo recreo esto en el escenario? Y para eso tienes que entender mucho la naturaleza de la luz, las temperaturas y cómo está creada. Temperatura de los colores que quieres manejar. Es algo muy importante que nos enseña la pintura, donde lo podemos ser muy claro, y que tenemos que tener muy en cuenta en el teatro. El espacio y el tiempo. ¿Cuál es el espacio? ¿Dónde se va a realizar? ¿A qué hora? No es lo mismo una luz en la mañana que una luz en la tarde. Los tonos son totalmente diferentes. Las fuentes luminosas. ¿Cuántas fuentes luminosas vas a tener? ¿De qué tipo van a ser tus fuentes luminosas? La reflexión, lo decía Mario. Y el punto de vista, el punto de fuga también es muy importante, que en el cuadro lo podemos ver con las líneas, pero en la escena se va a modificar en el sentido de aquello que queremos resaltar. Entonces nosotros vamos a poner más iluminación, no en el sentido de potencia de apertura, sino más énfasis en la iluminación en aquello que deseamos que el público mire más. Por lo tanto, a ese punto de vista vamos a dirigir al público. Y a partir de eso se va a variar. Y en la escena eso nos pasa. El punto de vista es móvil. Se mueve según la historia. Entonces tienes que tener muy en claro en cada momento de iluminación cuál va a ser tu punto de vista, dónde vas a tener tu centro de atención y sobre eso ir dibujando todo el resto. Para mí, no sé, a modo de hacer una conclusión, podría aportarles eso más, que es un poquito más técnico y recomendarles, es un bagaje, pueden ver películas, mirar obras, incluso hay muchas obras literarias que los autores te narran la iluminación, no me pregunten cuál porque ahorita no se me va a ocurrir, pero la voy a postear, lo prometo, pero que todo lo que aquello que nos sirva de bagaje es súper útil. Incluso salir a la calle, ver algo, tomarle foto, llegar a casa, descargarlo ya a la computadora. No sé si lo voy a usar en mi próxima obra, si lo voy a usar de aquí a 20 años. Algún día pero seguro. Va a ser. Seguro que sí. Eso podría concluir con eso, creo. Gracias, Gaby. Tenemos un comentario más de Sergio. La música, los estados de la felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo o algo dijeron que no hubiéramos debido perder o están por decir algo. Esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético. Jorge Luis Borges. Me parece contundente, un maestro como Borges. Gracias, Sergio, por traernos una reflexión como esta. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, Gaby. Entrando en lo técnico, sí, hay que ver todos esos elementos. Hay que saber que son instantes. Hemos estado hablando en todo este ciclo que la luz determina tiempo y espacio. Y una vez más, ocurre eso, determina el tiempo, determina el espacio. Y podemos aumentar que sugiere cosas. Perdón. Sugiere cosas, por ejemplo, en estos tenebrismos claroscuros que hemos visto. Te oculta una parte, te sugiere la otra, te guía la mirada. Entonces es eso. Y respecto a la observación y al bagaje, yo recuerdo los atardeceres en Santa Cruz. Esas luces, la luz del sol
poniéndose, no sé, una playa, un mar, que eso, bueno, ya no hay en Santa Cruz, pero mirar el cielo, ¿no? Mirar el cielo más allá de las obras de arte, más allá del arte visual. Mirar el cielo, mirar lugares, combinar, tomar fotos con los ojos, ¿no? Guardarte estas imágenes para que luego las puedas recrear, las puedas evocar en realidad. Eso, en conclusión, puedo, aparte, muy de acuerdo en todo lo que has dicho, puedo aumentar esto, ¿no? Observar mucho, evocar mucho. Y no limitar tu capacidad poética con la luz. Sí, no, yo me voy a disculpar un poco, no me reía por lo que dijiste o porque en Bolivia no tenemos mar y lo recalcaste. Bueno, un poquito sí por eso, pero también porque algo que dijiste, los atardeceres, y yo recuerdo que el atardecer más hermoso que he visto, tristemente, se debe a la contaminación. Porque, bueno, estaba en Santiago y tenía la fortuna de estar en un hermoso hotel y que tenía una vista panorámica y nunca había visto un atardecer con tantos colores mezclados, con violetas, con azules. Y decía, qué hermoso atardecer. Y luego la persona con la que estaba me dice, sí, hermoso, pero es por la contaminación y la polución. Entonces es como, me reía más por eso. A veces lo bonito de lo feo. Se entiende. De hecho, en esta obra que yo he mostrado, Fandelis, este lugar utópico que tenía la luz fucsia, era porque yo tengo grabada la imagen del sol poniéndose en Santa Cruz en días de chaqueo. ¿No? Y es fucsia. No es naranja, no es... Es fucsia. Bueno, más allá de... Hasta de esto podemos sacar imaginario y bagaje. O sea, es realmente fantástico. Bueno, Gaby, ha sido un placer. Como siempre, como cada vez, ha sido un placer hablar de la luz. Ha sido un placer que tantas personas nos hayan acompañado, nos hayan escuchado, nos hayan tenido paciencia, pues y hayan compartido con nosotros este espacio que les proponemos cada semana. No se olviden, la siguiente semana tenemos al Teatro de los Andes. Me imagino que va a reventar el Facebook porque sabemos que... Hay que cobrar. No vamos a cobrar. No se va a cobrar, son espacios gratuitos. Solo, sí, es además la generosidad pues de Alice, de Gonzalo y de Lucas de compartirnos su trabajo, su experiencia y su mirada de la luz. Y antes del miércoles nos vemos el sábado en el webinar, que pronto ya mañana seguramente ya tendrán la placa ahí en el Facebook para hacer las inscripciones, para estar atentos a todo lo que Miguel Ángel Portugal nos puede aportar desde su experiencia como bombero en el trabajo de iluminación en espacios, en eventos públicos. Mil gracias una vez más. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Hasta la próxima. Ah, última cosa. El próximo conversatorio les vamos a presentar nuestro segundo ciclo en tanto a fechas y temáticas. Entonces, no se lo pierdan porque... no pensamos parar nosotros, no pensamos parar, se acaba el ciclo en 2 semanas, pero a continuación empezamos con el segundo, así que ya está planificado desde antes de empezar, así que no vamos a parar y en el próximo presentamos nuestro segundo ciclo y ya nos ponemos a trabajar en el tercero, seguro. Entonces, gracias Gaby, gracias Shu, como siempre, hoy día hemos mejorado la calidad de la presentación, de lo visual de nuestro live. Así que muchas gracias a vos, muchas gracias a todos, gracias al público, un abrazo, hasta la próxima. Sí, gracias a todos, gracias por participar.